Arribar en tiempo y forma al aparador es el principal objetivo de las empresas del sector textil, por lo cual requieren de una cadena de suministro que les permita llevar la moda hasta el consumidor. Al respecto, tres representantes de la industria expusieron los desafíos a los que se enfrentan para lograrlo durante el desayuno del mes de mayo del Council of Supply Chain Management Professionals, capítulo México, titulado Los nuevos retos logísticos en la industria de la moda textil, ¿cómo enfrentarlos? Dentro de la agenda que me presentaron, había tres temas que creo que son de importancia para nosotros en la industria, por lo menos en Avante, y siempre voy a hablar de manera particular como Avante. Un mayor dinamismo en la moda es esencial, niveles de respuesta a los clientes y la tercerización como una alternativa flexible y económica para los procesos logísticos. Los conferencistas coincidieron en que el área logística se convierte en uno de los más importantes centros de costo dentro de las empresas, por lo que además de enfrentar los desafíos antecitados, se suman otros de índole global. Hay un incremento en el precio del algodón, que es global, que de acuerdo, se acaba de liberar el reporte ejecutivo del algodón, entonces por lo menos en Estados Unidos hasta el mes de abril, se empezaban a ver incrementos en los costos de las prendas, aun cuando el algodón tiene un año que ha estado subiendo. De abril a abril, a un año de distancia, el algodón subió de 90 centavos por libra a más de 200 centavos por libra. Entonces, que el precio de las prendas finales, porque el índice de precios de prendas de vestido para el consumidor, apenas está empezando a registrar movimientos y todavía cerró en el mes de abril con un menos 1% con respecto al mismo precio antes de la crisis de 2008. Entonces todavía no se empieza a impactar el precio del algodón en las prendas, pero esta tendencia en el incremento de precio, que ya es un hecho, va a terminar alcanzando los precios. Hay una tendencia en incremento global de fletes también, un poquito impulsado por todo el volumen de mercancías que sale de Asia, específicamente de China, y un poquito impulsado también por los efectos de algunas de las fusiones que tuvieron algunas de las navieras en años anteriores y que ahorita empiezan a impactar también en los precios derivados de menos competencia. Entonces, los dos fenómenos están haciendo que incrementen los fletes también de manera paulatina. Por su parte, el representante de Inditex explicó cómo se realiza el proceso de distribución para marcas como Zara o Bershka. El grupo se caracteriza porque llegamos dos veces a la semana a todo el mundo con pedidos en pronta moda. Actualmente, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le ponemos dos pedidos a la semana a todas las tiendas del mundo. En especial voy a enfocarme un poco con México. Tenemos dos pedidos, como se los repito. Actualmente uno es de España, uno es de México. Son cuatro en total. Le ponemos por vía internet a nuestros encargados todos los modelos que están disponibles. Ellos se encargan en levantar un pedido, lo regresan el mismo día. Nosotros nos encargamos en hacer la distribución y el picking, que es el segundo punto. El mismo día que ellos están regresando al pedido, nosotros estamos repartiendo, ¿vale? Posteriormente vamos a lo que es la distribución y la carga del camión. Esto lo tratamos de hacer en menos de 24 horas. Pasamos, por lo regular, todos los envíos los manejamos aéreos. Otro tema importante que se mencionó fueron las medidas de transición que México ha implementado para eliminar las cuotas compensatorias mantenidas sobre importaciones de productos originarios de China y que culminarán el 11 de diciembre de este año. Uno de los sectores que se verán influidos por esta situación será precisamente el textil. La apertura con China en el futuro puede ser una ventaja también para nosotros como fabricantes nacionales. También vamos a poder importar insumos, en el caso de los brasieres, ¿no? Vamos a poder importar copas que son muy caras en México, etcétera. O sea, nos abre una oportunidad también para poder ser más competitivos y ofrecer al consumidor un producto o una alternativa más amplia de productos. Con respecto a los costos logísticos al interior de la industria, estos se estiman entre 3 y 7% del porcentaje de las ventas. Sin embargo, los expertos establecieron que si se agregan factores como la importación de mercancías, seguros, etiquetado, entre otros, esa cifra podría duplicarse. Para T21 TV, con imágenes de Humberto de la Rosa, Carla Calderón.